Hola chicos, mientras abro las páginas, les voy a explicar más o menos de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre más o menos qué nos ofrece el mercado en el tema de interfaces de MX, desde las más básicas hasta las más complejas, digamos, o más caras en otro sentido. Hay muchísimos tipos de interfaces. Vamos a usar Mercado Libre, AliExpress, que es una página china por si no la conoce. Este es Mercado Libre Argentina, me olvidé decir. Y Amazon, de Estados Unidos. Bueno, hay muchísimas interfaces, así como para empezar desde cero, digamos. O sea, sin tener ninguna interfaz. La que yo recomiendo siempre, en realidad el protocolo que recomiendo siempre, es OpenDMX. OpenDMX son las interfaces, sobre todo más baratas, que podemos encontrar en el mercado. Hay un montón. Por ejemplo, acá está la de KMLED, que tenemos una reseña. Esta es nueva, no la he probado. Esta es muy parecida a la de ElectroTAS. Hay un montón. La mayoría andan bien. Tienen un buen soporte, digamos. Y desde pasar desde la consolita esta a la interfaz es un gran paso. Bueno, las OpenDMX suelen traer o uno o dos universos. También, seguramente, si viven más cerca de México o de Estados Unidos. Otra que van a poder conseguir es la Ultra DMX o UDMX, que es esta, $19. También, obviamente, existen OpenDMX. Yo, son más caras, un poquito más caras. Se ve que en Estados Unidos, no ve como les dije, vienen de A2. Bueno, este es DMX USB Pro. No es OpenDMX, es Entech Pro. Es otro protocolo. Hay un montón. También hay en China, existen OpenDMX, hay millones, en China sobre todo, OpenDMX, no puede ser que no haya ninguna interfaz. Vamos a poner OpenDMX USB, vamos a poner USB DMX, así ya, por ejemplo, este es OpenDMX, ya viéndola nomás ya se ve, las Ultra DMX suelen ser estas así. Y las Open suelen ser una caja, digamos. Vienen de todos los precios, hay para elegir. En Argentina son muy económicas. Vienen así hasta sin chasis. Muy bien. Hay unas OpenDMX que son octocopladas. Vamos a ver. Ya con buscar interfaz DMX octocoplada. Ya nos van a salir. Por ejemplo, esta es OpenDMX y es octocoplada. Que sea autocoplada significa que cuando va a llegar unas, por ejemplo, 220 a la interfaz, esta interfaz va a prender un LED y no va a quemar el USB. Está bueno, yo les recomendaría que se compre un split como este, octocoplado ya, o un split sin octocoplar, lo que les recomiendo en el video de seguridad. Hay millones de splits de todos los precios y colores. Por ejemplo, por 600 pesos y alguna ficha ya tenemos un split. Así que no hay excusa para no tener un split de MX. Lo ideal sería comprar el split y la interfaz de MX. Acá, por ejemplo, tenemos el de KMLED también, que vende las dos cosas, por ejemplo. Que, bueno, están para armar, pero capaz se deben poder pedir armada ya. Pero 1500 pesos por una interfaz y un split y alguna ficha, ya está. Ya estaríamos, digamos. Bueno, después existen otras interfaces de un universo, pero que usan otro protocolo que se llama ARNET. Vamos a poner ARNET. Con ponerlo ya nos aparecen un montón. Por ejemplo, acá no. Esto es para hacer pixel LED, no nos va a servir para lo que vamos a querer usar nosotros, pero por ejemplo esta nos podría servir. Lo único que es, si van a usar esta interfaz que transmite, que acá no lo dice en ningún lado, ya me fijé, que transmite en 2,4 GHz, traten de que sea un lugar que no haya mucha interferencia, porque se pueden quedar sin DMX, así que, y eso no le va a gustar, digamos. Después está la IMC, para mí es muy cara. Para lo que ofrece es demasiado cara. También esta publicación en particular no me gusta, porque ya le voy a explicar que dice Avolay acá y es totalmente incorrecto, porque Avolay únicamente
trabaja con su interfaz. Hay una interfaz de Avolite que la voy a mostrar ahora. Y tanto Avolite como Sunlight necesitas sí o sí licencia para usar. Si lo estás usando sin licencia, además de estar cometiendo un crimen, no pasa nada, digamos, nadie se va a enterar, pero no vas a poder actualizar. Y si, por ejemplo, yo que tengo la interfaz de Avolite voy y te pongo un fixture en tu Avolite trucho, digamos, se te va a bloquear, no va a andar más, va a pasar un mal momento. Así que o usa el QLC, DOT2 o algo que sea Open Season, como el QLC o el Freestyle. El Freestyle no sé si es Open Season, no sé si es código abierto. Después está esta Delta, que bueno, tenemos la versión de un universo, como la H1 de IMC, pero bueno, bastante, miles de pesos más barata. Esta está en otros, tanto creo que está en AliExpress, como en Estados Unidos. Vamos a poner Delta. No aparece, pero bueno, ya con verla, digamos, con ver el chasis ya seguramente se van a dar cuenta. Hay un montón de interfaces Harnet. Como ven, OpenDMX vienen uno o dos universos. Y como ven, Harnet puede venir tanto 1, como 8, como 4, como 16, como 24. Vienen un montón de modelos Harnet. Lo que ganamos con Harnet es que, obviamente, como esta podemos conectarla a un router. Esta no tiene la posibilidad, sino que viene con el Wi-Fi incorporado. Podemos conectarlo a un router y manejarlo inalámbricamente. Yo recomiendo, si se compran esta, bueno, no hay problema. 2,4, tienen que fijarse de no quedarse sin DMX, digamos. Pero si se compran esta, pueden comprarse un router que transmite en 2,4 y 5 GHz. Así no tiene interferencia. A lo sumo en 5 GHz tendrán un poquito más de latencia dependiendo de la distancia, pero es casi despreciable, digamos. Sí se va a acotar bastante la distancia de manejo, digamos. Según el 2,4 llega mucho más lejos que el 5 GHz. Bueno, tenemos, y también con las Harnet tenemos la posibilidad de manejarlo con una tablet, cosa que con las OpenDMX no, y tampoco las OpenDMX podemos conectarla vía wireless, o sea, inalámbrico. Además, con las Harnet podemos conectarla a una consola profesional, como dígase, vamos a buscar la Avolite Arena, que es excelente una consolota. Tanto podemos conectarla a esta y salir a otro universo, aparte de los, creo que 8 universos que tiene esta. Podemos tener hasta el noveno universo. O por ejemplo la DOT2 de MA. Cualquiera, con cualquiera. Podemos conectarlo directamente. Si tenemos una Titan One y tenemos el programa Titan, podemos, ya tenemos un universo en la Titan y podemos agregarle otro universo con esta interfaz. O sea, re bien. Y también viene la H2 de IMC. Extremadamente muy cara, muy 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 cara es. Y viene la versión Delta de dos universos. La interfaz Harnet que compre seguramente va a funcionar muy bien. Las Delta funcionan muy bien. También seguramente se compran esta de 2000 pesos. Seguramente va a andar bien. Tampoco es mucho misterio una interfaz. Después, además de esta interfase, hay, si ustedes quieren, digamos, lo lógico de comprarse una interfaz con Harnet es ir con un solo cable muy lejos, digamos. Por ejemplo, el PA, que es el public address, digamos, está a tantos metros de donde nosotros vamos a manejar. Por ejemplo, estamos enfrente, estamos a 100 metros enfrente. Es muchísimo, 100 metros. Pero supongamos que estamos a 100 metros. Entonces, y necesitamos 8 universos, entonces vamos a buscar una interfaz. Vamos a buscarla acá. Yo estoy buscando otra. Una, vamos a buscar en Amazon en este caso, porque en Argentina por lo pronto en Mercado Libre no encontré ninguna de 8 universos. La Blizzard es excelente, es una muy buena marca. Hay muchísimas. Vamos a poner 8 nomás. Hay muchísimas de 8, de 4. Y con un solo cable ya tenemos 4 universos. Y no tenemos que tirar 4 cables de Makey. O si usan de micrófono, digamos. Yo estuve buscando varias. Esta es la más barata que encontré, la de B-Show. Como ven, llegamos con 2 RJ45. Y tenemos la posibilidad de inyectarle de Makey. Re bien, digamos. Porque si tenemos para probar. Aparte, las interfaces Harnet, como les expliqué, pueden usarse con PC y el Freestyler. O sea, esta interfaz vamos a poder usarlo con el Freestyler, pero solo 2 de estos 8 universos.
porque el Freestyler tiene esa limitación, pero con el QLC podemos usar todos los universos. Después con las consolas de Abola y Abola MA seguramente vamos a poder usar también todos los universos, solo llevando dos cables de RJ45, lo cual es un golazo. Después hay interfaces que no usan el protocolo ni ARNET, o sea, como estas, como todas estas, que usan el mismo protocolo, una más cara, otra más barata. Yo sé que a algunos les va a interesar que tenga esta formita muy linda, muy la IMC, no nos vamos a negar, es para agarrar, ponerla arriba de la mesa y tirarle un parlet o algo que haga color, porque es muy linda la interfaz, capaz que le interesa. A mí la verdad que no me interesa, es así. La interfaz suele quedar en el piso o en cualquier lado, escondida. Como ven, a esto tampoco le interesa porque las incintaron a las tres. También con las ARNET tenemos la posibilidad de ponerlas en paralelo, no es algo exclusivo como vi de IMC. Podemos poner, mientras tenga RJ45, tengamos un router, no, router o un split, vamos a poner router, vamos a conectar, por ejemplo, tenemos 4 de estas de un solo universo, las conectamos a las 4 y podemos usar las 4, así que bueno, eso está muy bien. Después tenemos otro tipo de interfaces, bueno, las OpenDMX también se pueden poner una y después otra, si tenemos un universo con el Freestyler, pero vamos a estar limitados en la cantidad de USB que vamos a tener. O tendremos que poner un hub de USB. Después hay otras interfaces. Por ejemplo, la de Sunlight. El Sunlight trabaja con su programa. Es como más cerrado como Mac. Sería algo parecido a Mac. Trabaja con su programa. Es muy buen programa. La interfaz es muy buena. Es muy cara. Y es muy simple de usar el programa. Muy simple. Hay muchísimos tutoriales en español. Después tenemos Abolite. También, estos son los dos ejemplos que son de USB a DMX, que tenemos la Titan One, excelente programa, muchos tutoriales, muy buen soporte. De todas las que estoy hablando hasta ahora, también hay que decirlo de IMC, yo no estoy muy de acuerdo con su precio, digamos, pero hay que decirlo, muy buen soporte también tienen. Responden al toque, los de KMLED también, los de ElectroTAS también, todos responden muy rápido. Aula y tiene muchísimos tutoriales en español. Soporte es cara y usa su programa. Y además necesitamos licencia. No podemos usar Aula. No podemos usar Aula. Sí, podríamos. Si tenemos la licencia de Aula y tenemos una como esta que es Harnet, sí podemos usar esta más esta. Pero no comprando esta, vamos a usar Aula. No. Por ejemplo, si quisiéramos conectar esta consola a esta, podríamos, pues salimos por el RJ45 de la consola. Las más modernas suelen traer RJ45. Esta capa que ya no, la 2.8, 2008 o la 2.10, no creo que traigan. Pero la de Abolay está muy bien, tenemos actualizaciones todos los años y por mes, así que muy buena compra sería. Si tuviera que elegir entre esta y la Sunlight, bueno, si es un poco más pro el Abolay, pero si ustedes no se quieren complicar la existencia con el Abolay, porque es un poquito más complicado de aprender, la Sunlight es un poco más amigable con el usuario. Con eso les digo todo. Después hay otras interfaces como la de DOT 2. Así se escribe, DOT 2. Que esta silla así. Ya es con RJ45, ya no vienen de USB a DMX. Solo en estos dos casos. Después... hay un montón de combinaciones que podemos llegar a hacer. Por ejemplo, nos podemos comprar esta para tener el Titan One en nuestra notebook y comprarnos esta para tener 8 salidas en una notebook, digamos. O sea, comprando un universo de Abolay, tenemos 8 salidas de 8 universos, digamos. Más este sería. Después, algo bastante reciente que ha salido hace bastante poco es las interfaces. Vamos a poner interfaz DMX octocoplada. Octocoplada significa que si, por ejemplo, a nuestra cabezal le está llegando algún tipo de voltaje, sean 12, 24, 220, por ejemplo, en el peor de los casos, y nosotros llegamos a conectar nuestra interfaz no octocoplada directamente al... O sea, lo enchufamos sin splitter ni nada, enchufamos y nos olvidamos de nuestra interfaz y con suerte habremos quemado el USB de nuestra notebook, si no toda la notebook, dependiendo del voltaje, bueno. Un par de cosas más. Así que bueno, por ahí, qué sé yo.
si se van a comprar una interfaz no octocoplada, la octocoplada es cuando llega un voltaje a la entrada, a la salida del DMX, se prende un LED, pero no podemos manejarlo. Si no se van a comprar una interfaz octocoplada, cómprese un split DMX, aunque no sea octocoplado, porque si se les quema, se le va a quemar una sola salida del split, y bueno, le van a quedar las otras tres, o se les quemarán dos, pero pueden buscar la falla con un tester o con lo que sea. Así que si van a comprar una interfaz, tanto estas de que no son octocopladas, las interfaces comunes, como la de Avolight o la de Sunlight, estas no son octocopladas, así que vamos a tener que comprar. Entonces, recapitulando, ¿qué interfaz tenemos en el mercado? Primero tenemos las OpenDMX o las Ultra DMX, que son las más económicas del mercado. Pueden usarla con Freestyler, QLC. Freestyler y QLC son programas que son gratis, no hay que pagar nada por ellos. Después está el Martin, que solo podemos usar si tenemos una interfaz OpenDMX. Solo la podemos usar con un universo, digamos. No, si tenemos una con dos universos, solo podemos usar una. Así que es algo para tener en cuenta. Sí, vamos a ver, dependiendo cada circunstancia, sí, qué nos conviene comprar. Si ustedes tienen una consolita de MX y se quieren pasar directamente a USB de MX, yo, mi particular recomendación es, cómprense la OpenDMX, la más barata, a más fácil. Lo del Freestyler lo aprenden a manejar en un Plus Plus, y si quieren seguir, bueno, hay un montón de interfaces, está la de Avolight, está una Arnet, hay un montón de interfaces, la Titan One, hay un montón, por ejemplo esta es octocoplada, la de Neo con dos universos. Hay algunas interfaces que me olvidé decirle, como ven, vamos a entrar a esta, por ejemplo, que dice DMX 512 canales. Ojo, hay interfaces que vienen con menos canales. Pueden venir con 256 o con 128. Así que ojo cuando vayamos a comprar. En el mercado internacional, si no son de acá, capaz que no se encuentran con las interfaces. La de Sunlight está en todos lados. Excelente, anda en todos lados. La de Avolight también. Sobre todo en Latinoamérica está muy presente Avolight. Hay que aplaudirle por eso. Pero hay otras interfaces como la de DAS Lite, que es programón. La última actualización la estuve viendo, muy bueno, muy bueno. Como ven, es muy similar a la de Sunlight. También necesitamos una licencia para manejarlo. Después hay muchos programas que son así. Jasmine, por ejemplo. Vamos a poner Champsys DMX. No tenemos. Bueno, en este caso no tenemos ninguna, pero existe. Creo que me olvidé una M, si no me equivoco. A ver, voy a fijarme. No, Champsys está. Bueno, ahora lo vamos a ver al programa. Como ven, una interfaz muy sencilla. La de Avolight también es muy sencilla. Acá tenemos sus precios, los programas, hay programas que tienen, podemos comprar directamente la licencia para usarlo. Los únicos programas que más o menos se destacan en el mercado hoy gratis son el Freestyler y el QLC Plus. El QLC está por hacer un cambio bastante importante y seguramente el Freestyler va a tener que ir a la par de eso, así que vamos a ver qué va a pasar ahora. Después, no sé si lo dije, pero por ejemplo, si compramos, vamos a una Arnet. Vamos a esta, por ejemplo. Como ven acá, está conectada a... Hay como tres conectadas y podemos conectar... No es... Vi un video en internet que dice... Parece que esa nos deja usar, trabajarla en paralelo. Pero tanto estas como las OpenDMX, o sea, las más básicas, podemos usarlas conjuntamente. Por ejemplo, si tenemos dos OpenDMX, como es mi caso, podemos usar dos universos en el Freestyle, que nos deja el Freestyle hasta dos universos nomás, o tres universos en el QLC, pero porque mi computadora tiene tres universos. En cambio estas, si tenemos un router, un split, un splitter de red, digamos, podemos conectar tantas salidas como tengamos en el router o el split de RJ45, así que bueno, se nos amplía un poco el espectro. En la OpenDMX estamos limitados a la cantidad de USB que tengamos disponible.
Yo, vamos a cada caso. Tenés, estás usando la consola y te querés pasarte, listo, comprate, pone OpenDMX, así, OpenDMX, separado, en el país que estés, comprate la más barata. Y date un par de tumbos así, y aprende a manejarlo. Cuando aprendas a manejar y veas cómo va, cómo funciona todo el tema del DMX, porque es como aprender de nuevo, de pasar la consola a esto, es aprender todo de nuevo. Así que bueno, date unos tumbos con el Freestyler y después empezar con el QLC, o si querés empezar con el QLC, empezar con el QLC. Y después, bueno, ves, si agarraste un montón de festivales, te va a convenir, acá en Argentina está muy presente Avolay, comprarte una Titan One. Y si querés un montón de festivales, pero necesitas muchos universos, bueno, en Argentina la Arnet de 8 universos, por lo menos así acá, no de Arnet de 8 universos, no vamos a encontrar. Acá tenemos otro ejemplo de Arnet. Está muy linda esta interfaz, con un cable conector Powercom. Muy linda, muy linda. Como ven, acá tenemos un gráfico. Si tenemos un router y tenemos tres de estas, podemos conectarlo al router y un RJ45 a la computadora, porque tiene cuatro salidas al router. Bueno, vamos a necesitar una para la computadora. Creo que no tengo más nada que decir. Bueno, obviamente no hay 8 universos acá en Argentina, pero bueno, en Estados Unidos obviamente que sí hay. Arnet, 8 universos, vamos a poner 8 nomás. Hay de 8, de 4, de 24, de 16, hay de todos los colores y gusto. Por ejemplo, acá tenemos una, la más barata, de B-Show, muy buena, muy linda. Podemos hasta inyectarle DMX, la mayoría ya de 8 universos ya se le puede inyectar DMX. Vamos a ver una de, la de Blizzard, muy buena marca también Blizzard. Como ven, tiene una pantallita. Esto es un poco más complejo, digamos, pero podemos elegir entre usarla de DHCP, DHCP creo que es, sí. O sea, una red variable, una IP variable, o usarla una IP estática. X. O sea, si ya llegan a... No se compran un Arnet para empezar, porque se van a dar con así pum, un palazo en la cabeza, porque se van a querer matar. Cómprense una OpenDMX para empezar, para arrancar, para ver cómo es. Y después, cuando tengan mucho poquito más de experiencia, por lo menos, cómprese su Arnet. Y bueno, esta es la oferta que hay en el mercado. Hay programas, interfaces mucho más abiertas que otras, hay más caras que otras, hay la mayoría en el soporte, excepto la de DOT 2, que no está muy la de DMA, todas las DMA, la gran MA como la DOT 2, el soporte, por lo menos en Latinoamérica, acá en Argentina no está muy presente. Capaz que en Chile un poquito más. Así que yo, si me compraría una de ese corte, digamos, una Pro, porque es una interfaz más pro, de un programa más pro, y me iría a Avolay, que sí hay bastante soporte. La única recomendación que yo haría, digamos, ustedes hagan lo que quieran. Y si no me quiero complicar la existencia, pero quiero un poquito más de lo que ya tengo, o sea, quiero dejar usar el QLC y el Freestyler y no complicarme la existencia, Sunlight es una muy buena opción. Bueno, esto es lo que más o menos hay en el mercado. Si saben de un nodo Arnet de 8 universos acá en Argentina, porque yo no tengo ni idea, yo sabía que había de 10 o 12, una cosa así. Había en su momento había, pero como ven, un poco mayor precio. Vamos a poner acá mayor precio en el... Y bueno, tenemos la de IMC, que son muy, 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 muy lindas, pero muy caras a la vez. Acá tenemos un H2, por ejemplo, vamos a ver, la H2 más barata. Esta parece ser, sí. Dos universos, 10.000 pesos, es muy caro por las dudas. Pero bueno, también podemos usarla en paralelo, como todas las interfaces Arnet. Por 9 lucas deberíamos tener más universos. Pero bueno, a algunos les gustará que sea así estética. A mí me gusta más la funcionalidad que la estética, pero bueno, va cada uno con su tema. Las interfaces Arnet, me olvidé decirles que suelen necesitar, como ven, energía para funcionar. Las OpenDMX no necesitan energía para funcionar. Únicamente conectándola al USB ya se alimentan de ahí y ya funciona. Ah, y la gran diferencia entre OpenDMX y Arnet es que en nuestra computadora, para usar una Arnet, no necesitamos ningún driver. Y para usar una OpenDMX o cualquier otra USB, sí. Cualquier USB, driver. Arnet, no necesitamos driver. Bueno, con esto terminamos acá. Espero haber aclarado y no ponerte en más duda. Mi consejo es, anda por la más barata, siempre. Si acá en Argentina por lo menos hay devolución, tranquilo.
No sé, yo no si bueno, ahora ya saben que en el exterior se pueden conseguir interfaces Arnet mucho más grandes, mucho mejores, sí, porque hay Elation, Blizzard, hay muchas buenas mejores marcas que bueno acá en Argentina, American DJ. American DJ tiene su programa también, es muy bueno. Bueno, acá está la Elation. No tengo más nada para decir, chicos. Pongan, si tienen algo para agregar acá abajo, quieren hablar, no sé si a alguien interesa del RMD, que es una otra forma, digamos, de asignar una dirección a nuestras luces. Hay algunas interfaces que ya tienen, otras que no. Yo, en particular, no lo considero muy necesario hoy en día, hoy, 2018, estamos en julio, el 25 de julio, no lo considero necesario hoy. En unos años seguramente nadie se va a subir una escalera a cambiar una dirección de MX. Con eso digo todo. Bueno, así que nos vemos, chicos. Pongan acá abajo en los comentarios qué opinan, qué interfaz se van a comprar, qué les gustaría tener, si están de acuerdo con lo que yo digo, si no están de acuerdo. Sobre todo creo que en Argentina hay, por lo menos en el negocio local, hoy estuve llamando y no hay muchas interfaces así con muchos universos, pero bueno. Es lo que hay. Bueno, chicos, nos vemos. Pongan acá abajo lo que opinan. Y si tienen una duda sobre qué interfaz comprar, tenemos un grupo de Telegram. A ver si lo tengo abierto. Telegram. Si no, se lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Ah, no lo tengo abierto. Tenemos un grupo de Telegram. Se llama Adriel Tutos. Y bueno, ahí estoy yo y todos los chicos. Y ahí vamos a ver. Estamos todos. Mucha gente sabe un montón. Y seguramente le puedo recomendar la interfaz que se vayan a comprar y todo eso. Bueno, chicos, nos vemos. Espero que en Telegram. Así que pongan acá abajo lo que opinan. Si no tienen Telegram. Y bueno, nos vemos, chicos. Chau.